Hola, magos y magas. Me siento muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo de todas estas herramientas mágicas, bonitas y poderosas para la vida. Recordemos que aquí estamos haciendo magia bonita y de alguna manera todas estas herramientas lo que hacen es que llegan para aportarnos equilibrio y para recordarnos que cuanto más nos conocemos, más fácil vamos a fluir por la vida. El día de hoy vamos a estar trabajando con un chakra muy especial que siento que ha venido tomando mucho auge y ya vamos a ver por qué. Este chakra es el que conocemos como el Ajna o el Agni chakra y es una, digamos, un centro energético que se caracteriza por tener una representación gráfica, como les he hablado, de un loto de dos pétalos. Se ubica o ubicamos este chakra acá en el entrecejo y por eso es que lo conocemos como el tercer ojo, ¿cierto? Ese que nos está abriendo puertas, la puerta de la intuición. Su color es el color azul índigo, que es un azul como acercándose a los tonos de violeta, y esto le da una connotación importante a este chakra porque le da profundidad, le da tranquilidad, estabilidad, pero también le da profundidad. Este tercer ojo es muy importante y les decía que yo siento que este chakra en nosotros ha venido tomando mucho auge porque de alguna manera este tercer ojo lo que ha venido a conectarnos a nosotros es con un estado de conciencia diferente. Este centro energético es el que ha venido a hacernos cada vez más conscientes de nuestra intuición, de eso que nosotros podemos ver más allá de lo que podemos ver con los ojos. Y es esa voz interior que nos habla, es eso que de alguna manera nos llega para guiarnos, para decirnos qué cosas de pronto no están bien, es eso que nosotros sentimos. Algunas personas tienen esa intuición muy desarrollada, otras la van desarrollando en el camino y a algunas a veces se les bloquea. Es normal, porque ya sabemos que así como los otros chakras, este también se puede bloquear o también se puede desarmonizar. Podríamos decir que por su ubicación, el chakra del tercer ojo es como la central, ¿cierto? Como esa central de mando. Y no solamente porque esté ubicada en nuestra mente, sino porque de alguna manera nos está conectando con esa conciencia superior. Nos está abriendo puertas que los otros centros energéticos de alguna otra manera, aunque nos estaban expandiendo la conexión a la sensibilidad más allá de lo corpóreo, este ya nos está hablando de asuntos más sutiles, ¿cierto? De escuchar esa voz interior, esa guía interior y de empezar a elevarnos un poco más hacia ese chakra superior que ya nos está conectando con otro plano diferente. ¿Qué viene a aportarnos físicamente o qué administra físicamente este sexto chakra? Trabaja en nosotros la parte que tiene que ver con nuestro rostro y la parte mental, es decir, trabaja parte de nuestro cerebro, trabaja nuestros ojos, trabaja nuestra frente, ¿cierto? Trabaja nuestra nariz, trabaja toda esta zona frontal en nosotros. Y el lado, digamos que en esa otra parte que es más amplia, trabaja, sí, lo que ya les mencioné, trabaja la intuición, trabaja nuestros pensamientos. A quienes de pronto han trabajado ya conmigo en consulta, cada que trabajamos con este chakra, siempre les digo, la intuición está ahí. Pero ¿qué pasa con la intuición? La intuición está directamente conectada con nuestros procesos mentales. Entonces, sí, este chakra trabaja también con nuestros procesos mentales, es decir, cómo está nuestra mente. Resulta que nuestra intuición a veces no funciona lo suficientemente bien porque de alguna manera uno está lo suficientemente conectado, porque de alguna manera nuestra mente nos está generando mucho ruido. Entonces, cuando este chakra está en equilibrio y en armonía, es porque tenemos esa capacidad de silenciar un poco el ruido mental, de tener equilibrio y así poder expandir esa visión, abrir la mente para que nos podamos conectar con la sabiduría universal. Digamos que ese es como el propósito principal de este chakra, que podamos abrir la mente para que nos conectemos con esa sabiduría universal, con esa sabiduría cósmica, que es la que nos está finalmente conectando con todo, todo lo que nos rodea. Cuando nosotros nos regalamos la posibilidad de conectarnos también más con la intuición, de tener más abierta esa mirada más allá de lo sensorial, también aparecen otras cosas como es, por ejemplo, la clarividencia, que es poder ver más allá,
¿cierto? De lo que ven nuestros ojos. Es ese don que se tiene de ver esa luz, de ver esa luz que hay en nosotros o de ver esa luz que habita en nuestro entorno y, y a nuestro alrededor. Entonces, miremos, querida familia mágica, que hasta acá donde les he hablado de este sexto chakra, ya hemos hecho un muy buen recorrido, pero sobre todo nos hemos hecho conscientes de la importancia que tiene el ir aprendiendo cómo manejar este centro que es como el mando, el control, porque no solamente es ese control o ese puesto de mando, como digo yo, que administra nuestros pensamientos, porque de nuestra mente se deriva todo lo que pasa con nuestro cuerpo, también está ligado a lo que pasa con nuestras emociones. Entonces, como somos, digamos, seres holísticos, entonces para que esa visión holística o esa visión integral del ser esté en sintonía con eso que pasa, pues entonces es ahí donde venimos a decir cómo esos pensamientos y cómo esa visión debe ser amplia. Todo lo que pasa con mi cuerpo, todo lo que pasa con mis emociones, todo lo que pasa con mi energía, todo está conectado. También el hecho de tener en equilibrio ese sexto chakra va a permitir que yo tenga sueños reparadores, que yo tenga descanso profundo y que pueda acceder a una parte muy importante mía, que es la conexión a través de los sueños. ¿Sí? Ya sabemos que cuando dormimos todos nos conectamos con los sueños, algunos los recordamos, otros no, pero a través de los sueños nosotros estamos recibiendo mensajes muy importantes, mensajes que nos están conectando con múltiples realidades, y entonces es allí cuando nosotros podemos abrirnos a recibir esos mensajes que vienen a través del mundo onírico o el mundo de los sueños. También nos viene a conectar con esos sueños lúcidos, que son esos sueños de materialización, nuestros sueños, nuestras metas, y cómo yo me puedo enfocar y saber cuál es mi realidad, cómo de alguna manera estoy enfocándome y cuáles son las cosas que de alguna manera me están limitando, porque cuando mi sexto chakra está no armónico o bloqueado, básicamente lo que pasa con mi mente es que se cierra, no permite que haya fluidez en mis pensamientos, mi creatividad se ve bloqueada y lo que pasa a nivel de mis sueños, a nivel de mis metas, es que se ven un poco estancadas. También puede pasar a nivel físico que aparezcan dolores de cabeza, que aparezca pesadez, que aparezca cansancio, que me den como ganas de estar, digámoslo, en estado de reposo o sueño de manera constante, y es porque precisamente el consumo de energía es muy alto. Cuando hay mucho dolor de cabeza de manera frecuente, tengo que observar qué es lo que está pasando con mi mente. Si hay mucho ruido, es esa necesidad de esa intuición y ese tercer ojo de equilibrarse, bajar el ruido mental para poder expandir esa conciencia. ¿Cómo podemos armonizar nuestro sexto chakra? Así como lo hemos trabajado con los otros chakras, tenemos múltiples formas de armonizarlo. Podemos hablar de que tenemos un mantra para armonizarlo, que es el Sham, y ese mantra ya sabemos que lo podemos trabajar bajo repeticiones en voz alta, de forma mental. Ya ustedes saben que en mi canal de música, por ejemplo, les estoy compartiendo los mantras para que a través de la escucha también ustedes los puedan armonizar. Vamos a trabajar con respecto a la parte musical con la nota La, que es la nota que le corresponde a este chakra, y vamos a estar trabajando cuando hablamos de la cromoterapia con los colores que de alguna manera les acabo de mencionar. La parte del azul, ese azul índigo tirando hacia violeta, que es un azul oscuro, que viene a trabajarme directamente sobre ese centro energético. Cuando hablamos de cromoterapia, recordemos que yo puedo trabajarlo, ya sea en terapia de cromoterapia como tal, o porque yo trabaje el color en la visualización, en la utilización de elementos como ya se los he mencionado, como las velas, por ejemplo, que ustedes saben que yo soy una persona altamente conectada con las velas, entonces me puedo conectar con velas de este color que me permitan limpiarlas, armonizarlas y generar una intención de armonización a mi chakra con una vela de este color, o también me sirve para meditar. Y ahí les voy a dar una recomendación bien bonita. La meditación es una de las mejores herramientas para armonizar este chakra, porque definitivamente logra que nuestra mente llegue
a estados diferentes, a tener una apertura, a silenciar ese ruido que a veces no nos permite centrar la atención. También nos ayuda a bajar esa conexión con lo que nos limita, ya sean creencias, ya sean malos hábitos. Entonces, de alguna manera, la meditación es otra de esas herramientas que tenemos a nuestro favor para armonizar este centro energético. Los cristales son otra herramienta muy importante y este punto sí que se conecta bastante con los cristales. Entonces ahí, por ejemplo, podemos trabajar con el lapislázuli, podemos trabajar también con la sodalita, podríamos trabajar también con el cuarzo cristal, que de alguna manera es como el que conocemos como el de mayor amplitud para trabajar, que podemos trabajar en otros chakras, pero aquí también se acomoda bien, y ahí también podemos trabajar con el zafiro. Estos cristales me pueden ayudar mucho en la armonización de este centro energético con aromas. Aquí voy a hablarles de dos aromas que son muy especiales para este chakra: la menta y el jazmín. Estos dos aromas básicamente ayudan a que este centro energético entre en amplitud. Entonces, expandamos este centro energético o chakra, que no siempre es fácil tenerlo en armonía y en equilibrio. Ya sabemos que lo podemos trabajar en el ambiente, podemos aplicar una pequeña gota en el punto, podemos trabajarlo a través de difusores de aroma. Entonces, digamos que estos dos aromas van a ayudarnos mucho en lo que tiene que ver con la armonización y en el equilibrio. También nos podemos ayudar de alimentos que nos ayuden a generar armonía, y ya sabemos que tenemos otras múltiples formas de hacerlo. Siempre les menciono diferentes tipos de terapias. ¿Por qué? Porque contamos, por ejemplo, con herramientas muy valiosas como el yoga. Ya sabemos que existen algunas posturas y algunas series que están directamente diseñadas para armonizar este centro energético. También contamos con terapias como el Reiki, como la cromoterapia, que ya se las mencioné, como la gemoterapia, que les mencioné unos cristales, pero en este caso hay terapia con cristales para armonizar este chakra. Podemos trabajar también sonido terapéutico con cuencos tibetanos, podemos trabajar acupuntura. O sea, existen muchas terapias alternativas que nos pueden ayudar a armonizar este centro energético o chakra, pero sobre todo, y lo más importante, que es lo que siempre les voy a decir y no me voy a cansar, es la observación consciente. Yo acá les estoy dando, digamos, unas bases muy básicas, es decir, estoy dando unos puntos muy claves para que entendamos cómo funciona nuestro chakra, porque acá podríamos quedarnos hablando mucho rato y este no es un curso de chakras. Acá estamos dando un paso rápido para que conozcamos este centro energético y que tengamos unos pequeños tips, digamos, o herramientas por medio de los cuales los podemos armonizar. Entonces, mira que tienes a tu disposición muchas herramientas para armonizarlos, muchas herramientas para conectarte con ellos, y lo más importante es que te hagas consciente, es decir, que te des cuenta cuando tu mente está demasiado saturada, que no te permite conectarte con esa intuición, cuando a veces tus pensamientos están bloqueando esa intuición que llega y ya no estás sabiendo distinguir si esa intuición realmente es tu intuición, es eso que tú estás conectando, o se está mezclando con esos pensamientos que a veces pueden ser pensamientos saboteadores o pensamientos limitantes. Entonces, date la oportunidad de saber y de entender que es muy fácil identificar y que solo necesitas de un poco de conciencia de ti mismo y de ti misma. Magos y magas, este es el poder de lo simple y este es nuestro sexto chakra. Acabamos de pasar por él de una manera fácil y rápida. Este es un video donde yo les quiero compartir cosas simples para que de una manera fácil nos conectemos con herramientas bonitas para la vida. Yo espero que les haya gustado el video que les acabo de compartir. Si es así, los invito a que le den like, a que lo compartan, a que lo comenten con las personas con las que ustedes diariamente hablan de estos temas. Recuerden que ustedes son los magos y las magas de su vida, así que no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes, porque aquí estamos haciendo magia bonita para la vida. Nos vemos en el próximo video. Ya nos espera el séptimo chakra. Entonces, nos vemos. Si no te has suscrito al canal,
Hazlo, activa las notificaciones para que no te pierdas todo lo que les estoy compartiendo, que no solamente nos falta el séptimo chakra, sino que vienen muchas otras cosas más que voy a estarles compartiendo. Y ya sabes que también me puedes encontrar en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram. Y yo te envío un abrazo de luz y amor y sabes que te quiero profundamente. Chao, chao.